son las cosas que debemos resaltar acá. Aquí lo que resaltamos es nuestras habilidades. Esas son unas particularidades. Pero aquí venimos a integrarnos y a pasarla bien y a ser felices a través de la danza. ¿Cómo está, amor? La única remuneración que tenemos es la satisfacción y esa alegría de poder realizar un trabajo como el que hicimos. Entiendo que muchos compañeros también que están en silla de ruedas no podían llegar a los ensayos. Sí, tal cual. Y pudieron, a través de ella, ella dijo, mira, ella es un familiar, por favor, atiéndanmela. Yo creo que nací desde el vientre de mi mamá bailando. Daba mucha patada. Yo decía, sí, mamá, eso era, definitivamente. Wow, tenía muchos años desde que obtuve la discapacidad. Ya hace 8 años, el 31 de diciembre los cumplo. Yo estaba buscando algo que hacer todavía significativo con mi vida porque pasé por muchas etapas, depresión, todas esas cosas, porque, oye, no me hallaba, pues, y todavía hay cosas que uno aprende todos los días. Pero yo decía, yo tengo que hacer, a pesar de que estoy trabajando, yo decía, tengo que hacer algo que me guste, algo que me llene, algo que me haga, no sé, sentir que estoy haciendo algo. Materiales, mami, tía, quiero hacer una bailarina. Está dando su danza, su ballet, entonces ella...